Hemos terminado recién la reunión del Consejo de la Confederación Argentina de Hockey con la presencia de todos sus integrantes en representación de todas las provincias. A ninguno de los miembros de la Confederación le marcan la agenda. No nos marcan la agenda con decisiones destempladas, incomprensibles, con pretendidos entrenadores autopropuestos o aduciendo diferencia de valores que jamás se definieron. Este plantel tiene un conflicto interno que debe resolver. En todo caso, si hubiera forma de cooperar, lo haremos con todo gusto, pero es un tema que tiene que resolver el plantel. Estos días hemos visto a un pretendido candidato a director técnico incentivando el conflicto. El conflicto interno debe ocupar el 70% y se tiene que resolver en ese ámbito. Si podemos cooperar, lo haremos. Hasta he planteado en una reunión que tuvimos el día 9 de julio por la mañana en el CENAR con el resto de los jugadores que si fuera necesario que la Confederación aportara uno, dos o los que sean necesarios, pero designados por las propias jugadores, psicólogos deportivos, lo haremos, no tenemos inconveniente, pero se tiene que resolver en su seno. Hay algunos jugadores que por afinidad y por forma de juego, uno cada vez que puede la alienta porque tiene una forma de juego muy particular, entonces sería un farsante alguien que aliente esa forma de juego y después participe en la elaboración de listas negras, que no va a existir nunca. Solucionar el tema es que para nosotros no hay nadie que esté afuera, no hay nada que esté afuera. Vuelvo a insistir, cuando a fines de julio supongo que comenzarán los entrenamientos, el director técnico va a convocar a las 18 que jugaron en La Haya, va a convocar a las otras que ya venían preparándose con las Leonas y no fueron a La Haya, seguramente por ahí traiga chicas que vengan del interior ya con pretensiones de formar parte del cuerpo de las Leonas. Va a convocar a todas. El que no quiere jugar, no jugará.